Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Corro, Onboarding Manager de Ring de Gastos, y estamos en una nueva versión de nuestros webinars de productos. Como ya saben, eh, estamos en un upgrade de nuestra nueva página web y por lo tanto sabemos que hay muchas dudas, eh, queremos como aclarar ciertos puntos, quizás entender un poquito también el trasfondo también de los cambios que hicimos. Así que este es un webinar especial y dedicado para todos ustedes que tienen dudas respecto a este upgrade que hicimos a nuestra nueva página web. Así que vamos a, a tener eh, espacios para preguntas. Idealmente, ojalá podamos responder todas las preguntas, pero es que si son muchas, entonces vamos a tener que hacerlo posterior a este webinar. Pero vamos a dejar un espacio grande hoy día para poder eh, escucharlos a ustedes, escuchar cuáles son sus inquietudes. Eh, hoy también nos va a acompañar Gretel Fernández, directora de eh, CX LATAM, de Rinde Gastos. Y vamos a entonces a estar revisando en conjunto como estas preguntas que nos van a ir dejando. Así que vamos entonces a comenzar. Siempre me gusta eh, partir. Eh, ahí está. Siempre me gusta partir un poquito eh, dando contexto porque... En el webinar puede que tengamos algunos invitados que ya conocen la plataforma, que ya tienen experiencia y por lo tanto tienen dudas, pero quizás algunos de ustedes recién están conociendo Rinde Gastos, recién se están enterando de qué se trata. Entonces, eh, un poquito de contexto, Rinde Gastos es una plataforma web y una aplicación móvil que les va a permitir a ustedes digitalizar su proceso de rendición de gastos para poder ayudarles en su gestión en todo lo relacionado a los gastos. Así que eh, hoy vamos a mostrar específicamente nuestra versión web, también tenemos un aplicativo móvil, pero nos vamos a enfocar en la versión web porque hace poquito hicimos un upgrade y entonces hay nuevas funciones, hay mejoras, hay un nuevo look y entonces ya voy a ir hablando un poquito más en detalle de cuáles son los principales cambios, eh, qué cosas son nuevas, qué cosas se mejoraron. Eh, y como les íbamos comentando, este es un webinar especial para ustedes para que puedan hacer las preguntas que tengan. Eh, ahí en el mismo Zoom, entonces hay un espacio donde se llama Preguntas y Respuestas. Ahí pueden ir escribiendo todas las dudas que tengan y las vamos a ir respondiendo durante el webinar. Y si es que nos queda alguna pendiente, entonces lo vamos a hacer posterior al webinar. Así que no se preocupen, todas las preguntas van a tener su respuesta. Bien. Eh, bueno, entonces, como les iba contando, tenemos una nueva versión web. Y muchos de ustedes quizás se estarán preguntando: ¿Qué significa este upgrade de la web de de Gastos? Bueno, como toda plataforma digital, eh, hay un proceso en el que hay que modernizarse, hay que actualizarse. Entonces, durante mucho tiempo, meses, años incluso, el equipo de producto, el equipo de UI UX estuvieron estudiando eh, las principales plataformas a nivel mundial, eh, las mejoras, las tendencias, y eh, fueron preparando este upgrade de la página web que tiene un nuevo look, que tiene nuevas funciones. Eh, y que hace que la experiencia sea mucho más fluida, mucho más fácil, mucho más pensada para ustedes. Así que este upgrade es básicamente mejoras, nuevas funciones, un nuevo look. Y si nos vamos a específicamente cuáles son los principales upgrades, les voy a ir comentando los principales, aunque hay más. Por ejemplo, tenemos un upgrade en los flujos de aprobación. Como saben, los gastos pasan por un flujo de aprobación. Y tenemos un cambio sumamente importante. De hecho, hay muchas preguntas relacionadas a esto porque eh, yo le llamo como el divorcio de las políticas de gastos con los flujos de aprobación. Se separan para poder darnos nuevas oportunidades. Ya vamos a especificar un poquito de qué se trata este upgrade. También tenemos un nuevo módulo de solicitudes de fondo, algo que nos estuvieron pidiendo por mucho tiempo. Eh, ya tenemos un espacio idóneo para poder eh, crear solicitudes de fondo. ¿Ya? Eso es sumamente importante. También vamos a comentar un poquito cómo funciona. Eh, como ya les iba comentando, tenemos un cambio de vista, un new look eh, más moderno, eh, mucho más pensado en la experiencia tanto del rendidor como del aprobador y el administrador, para que todo sea mucho más sencillo, más fluido. Así que nos encanta este nuevo look. Eh, también tenemos reportería mejorada, hay unos upgrades dentro de la reportería que ya existía, pero obviamente eh, estuvimos analizando y pensando como algunos datos inmediatos que queremos que sean muy sencillos de ver apenas ingresemos a la reportería. También hay validaciones mejoradas, la experiencia de las validaciones. Para los que no saben, una validación son las reglas que se pueden ir creando dentro de la plataforma. Por ejemplo, quizás quiero reglamentar que eh, si seleccioné factura, entonces obligadamente tenga que agregar, no sé, un impuesto o algún otro dato adicional. Se pueden crear esas reglas y eh, la experiencia ya para poder manejar las validaciones ha mejorado bastante. Y también, por ejemplo, tenemos el Single Sign On, que también es una función sumamente importante asociada a los inicios de sesión a las distintas plataformas de las empresas, para que no tengan que tener contraseñas eh, diferentes, simplemente accedes desde tu usuario de, de, del correo corporativo, y además de eso se controla quienes tienen acceso a la plataforma, eh, hay más seguridad, etc. O sea, hay un montón de, de beneficios relacionados a este single sign-on. Así que, bueno, vamos a partir con una pregunta que nos han hecho ya bastante... Y es, esto cambia la aplicación móvil. Como ya les iba comentando, Rindegasto funciona a través de su página web y también tenemos un aplicativo móvil. Ustedes van a acceder a ambos con un usuario, lo que significa que si yo trabajo desde mi aplicación móvil, ningún problema, se va a quedar registrado ahí, pero además esa información se va a reflejar en la página web y viceversa. Si trabajo desde la web, voy a poder verlo también en mi aplicación. Eh, este upgrade del que estamos hablando es solamente de la página web. La aplicación móvil por ahora no ha cambiado. Pero les comento que ya se viene un cambio, así que, pero por ahora el webinar y todo lo que estamos conversando hoy es relacionado al upgrade de nuestra página web, así que tranquilos que la aplicación eh, sigue funcionando de la misma forma. Eh, ¿Cómo me beneficia el upgrade de los flujos? Este, este es como el, el hito más importante quizás de, de la página web, porque como les venía diciendo previo a, a este upgrade. Los flujos de aprobación estaban asociados a las políticas de gastos. Ya, de hecho, eh, voy a mostrarles la versión anterior. Así es como se veía antes el ring de gastos. Y desde la administración yo puedo acceder a este módulo de políticas de gastos. Todas las políticas de gastos eh, en la versión anterior tienen dentro el flujo de revisión. ¿Qué significa esto? Que eh, cualquier persona que tenga acceso a esta política solo va a poder eh, tener este flujo de aprobación, el de la política, para poder enviar sus gastos a revisión. ¿ya? Eso es como que están unidos ¿ya? y no son separables. ¿Qué pasa? Que producto de eso... Eh, por ejemplo, si se fijan acá, a veces teníamos que duplicar políticas porque si bien correspondían a una misma área, tenían quizás el mismo centro de costo, el mismo plan de cuentas contables, el flujo de aprobación dentro de una misma área puede cambiar según la persona. Entonces, teníamos que ir duplicando muchas políticas porque eh, solamente porque el flujo de aprobación cambiaba. ¿ya? Ahora, con este upgrade ya no es necesario. Si nos vamos ahora a la nueva web, esta es la nueva web. Y nos vamos a la administración, nos vamos a las políticas, ya van a estar. Se quedó. Ah, okay. Espérame un segundo, voy a dejar de compartir eh, para volver a compartir. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, esta es la nueva web. Eh, en la nueva web, entonces, tenemos las políticas y separado tenemos los flujos de aprobación. Esto nos da chance de que eh, para este caso no es necesario tener dos políticas. Ahora solamente debemos tener una y podemos tener múltiples flujos de aprobación. Eh, y así entonces la administración y eh, la experiencia dentro de la plataforma se hace mucho más sencilla ya no es necesario tener como tan poblado rinde gastos con políticas sino que ahora podemos eh, trabajar de manera más estratégica con los flujos de aprobación bien cómo saco provecho al nuevo módulo de solicitudes de fondo eh, esto es algo que nos venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Eh, recuerdo varios clientes que yo trabajo como en el área de onboarding, entonces siempre estamos de cara a, lo, a los clientes, recibiendo a los nuevos clientes. Y nos preguntaban respecto a este módulo de solicitud de fondos. Nosotros como área de onboarding lo que hacíamos antes para poder como un poco parchar la situación era crear políticas que tuvieran la función de, eh, de políticas de solicitud de fondos. En otros países le llaman solicitud anticipos, de entregas a rendir, eh, pero la función es la misma, o sea, básicamente las empresas quieren entregar el dinero antes de que se generen los gastos y obviamente esperan después la rendición. ¿Y qué pasaba con esto? Eh, las políticas que nosotros usábamos para solicitar no era el espacio idóneo, ¿ya? porque eh, estaba hecho y pensado para los gastos, no para las solicitudes. Ahora este nuevo módulo de solicitud de fondos está pensado, es, es para esto, es precisamente. Y permite que todos ustedes tengan un mayor control de todo lo que ocurre en relación a los gastos porque ya pueden solicitar desde la plataforma, se genera automáticamente, por ejemplo, si la solicitud se aprueba, se genera automáticamente la creación del fondo en ring de gastos, y después ese fondo lo pueden asociar a la rendición. Entonces está como el ciclo completo, desde la solicitud, la aprobación de la solicitud, la generación del fondo, después la rendición como tal, que asocio a ese fondo, y la aprobación. Entonces ya está como todo el ciclo de vida de un anticipo o un fondo. Y es muy sencillo de poder trabajar. Así que realmente eh, se puede sacar mucho provecho, se puede tener un control mucho más detallado. Eh, Ustedes como, de hecho, fíjense que si nos vamos a la web, eh, y por ejemplo, yo voy a enviar un informe ahora, que va a ser de hecho una solicitud. Vamos a entrar acá al módulo de fondos, a la solicitud. Tengo una solicitud ahí en borrador. Eh, le voy a editar o podría crear una nueva, pero en realidad el foco que quiero darle a esto es lo siguiente. Tengo mi solicitud creada y quiero enviarla. Entonces voy a poder seleccionar, de hecho, esto es lo que les mencionaba respecto a los flujos de aprobación, la independencia de los flujos de aprobación ahora me permite a mí tener varios flujos asignados a mi persona y yo puedo seleccionar el que necesite. Entonces voy a seleccionar onboarding, me va a aparecer el nombre del primer aprobador, que en este caso soy yo. Pero es solamente para la prueba. Y lo envío. ¿Qué va a pasar? El aprobador, ahora me voy a cambiar de rol, voy a ser el aprobador de esta solicitud, eh, va a recibir obviamente notificación, va a decir, ah, perfecto, revisemos. Y eh, digo, ok, estoy viendo que quiere un viaje, 100 mil pesos para un viaje a la Serena, etc. Cuando presiono acá, finalizar revisión, fíjense lo que el sistema me dice. Diego Corro tiene tres fondos activos. Esto es algo que muchas empresas les interesaba como entender y saber, porque a veces se pierde un poquito el control de las solicitudes, de los fondos que se entregan, y si yo como aprobador veo que Diego todavía no me ha rendido tres anticipos o solicitudes previas, voy a decirle, Ey, no, te puedo, no te puedo aprobar esto ahora porque tienes que hacerte responsable de las tres solicitudes que hiciste previamente. Así que en vez de aprobársela, voy a devolver la solicitud y le voy a explicar que yo espero que... Primero rinda los tres fondos que tiene pendientes y después entonces le apruebo esta solicitud. Entonces, ese es el nivel de control que eh, ahora Rinde Gastos te permite a través de este módulo. Y bien, entonces, ¿cómo cambia mi experiencia con la nueva web? A nivel general, la nueva web tiene nuevas tendencias. Eh, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que cualquier plataforma, no sé, YouTube, Instagram. Si la vamos a ver 10 años atrás, visualmente era muy distinta, la experiencia era distinta, porque todo se va actualizando y se va modernizando. Ruin de gastos, lo mismo. ¿ya? Eh, como yo les mostraba, el look anterior. Eh, estaba pensado quizás para años atrás, pero ya ahora no es necesario cómo manejar las cosas de esta forma, sino que ahora nuestro equipo de UI-UX producto estuvieron investigando como de las tendencias y cómo hacer que la experiencia de los rendidores, los aprobadores y los que administran sea mucho más sencilla y fluida. Una de las cosas que quiero destacar es eh, RIA, que es nuestra asistente de inteligencia virtual. Eh, esto hace que intuitivamente el sistema te vaya diciendo, hey, mira, tienes unos, un par de gastos acá, quieres enviarlos a través de un informe, quieres que te ayude. Entonces, en realidad te va como sugiriendo cosas en base a la actividad que nosotros estamos teniendo dentro del sistema. Esta es una de las cosas que mejoró porque ya sabemos que a nivel del look, de los botones, eh, todo eso está como modernizado. Así que en sí la experiencia se va a hacer mucho más sencilla, mucho más fluida, mucho más amigable. Eh, de lo que ya era. Pero bueno, sin más preludio, vamos a pasar a las preguntas de ustedes, porque yo sé que esto es lo que les interesa, hacer, eh, poder expresar lo que quizás están sintiendo. Y para eso entonces se nos va a unir eh, en nuestra conversa eh, Gretel Fernández, que es la directora de eh, CX, eh, Customer Experience, en la TAM, para que nos vaya ayudando a poder ver cuáles son las preguntas que hoy día nos están dejando los usuarios. Bien, yeah, perfecto. Hola a todos, hola Diego, muchas gracias por esa presentación. De verdad es un gusto poder acompañarlos y de agradecerle la participación. Tenemos 300 personas conectadas en este momento y también en las últimas semanas hemos estado recibiendo muchos comentarios de cómo han estado percibiendo nuestra nueva plataforma, así que gracias por eso, hemos recibido muchos comentarios positivos, así que sin más preámbulos, vámonos a las preguntas. Partamos con, empecemos con la pregunta de Irina. ¿Cómo puedo editar un flujo ahora si lo usaba en la versión anterior? Muy buena pregunta. Yo creo que varios de ustedes, como han escuchado esto de que el módulo de flujos ahora se separó, entonces como quizás les da un poquito ansiedad pensar en cómo, bueno, yo lo venía manejando de la forma anterior, no entiendo qué es lo que tengo que hacer ahora. Pero no se preocupen, les voy a mostrar. Eh, por ejemplo, si yo voy acá eh, a la versión anterior, en este caso... O mejor dicho, si nos vamos a la versión nueva y nos vamos a las políticas, si tenemos unas políticas que manejan el flujo anterior, eh, perdón, acá yo tenía boarding, el mismo sistema nos va a ir mostrando como la manera en que podemos trabajarlo. A ver, justo ahora no encuentro la política. A ver. Bien, a ver, déjenme explicarlo eh, de, con palabras. Básicamente, cuando ustedes entren a la nueva web, van a entrar a las políticas. Cuando entren a las políticas y si manejaban los flujos desde la versión anterior, van a ver dentro de las opciones de la política esta opción de flujos, ¿ya? Porque todavía, o sea, si ustedes no han hecho ningún cambio... Eh, todavía van a seguir manejando los flujos desde la versión, por decir, anterior. Pero lo que el sistema les va a permitir hacer es poder hacer el upgrade, pasar ese flujo a un flujo independiente. Entonces, dentro del espacio de las políticas, cuando entren a los flujos, van a ver la opción de poder eh, desasociar, por decir, el flujo y, de, y crearlo de manera independiente. Y cuando ya lo hacen, entonces van a entrar oficialmente al módulo de flujos. Y ahí entonces van a empezar a ver los flujos que ustedes hayan como independizado. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un flujo, que es el de onboarding, y eh, voy a entrar al flujo. Dentro de los flujos, entonces ya van a estar los flujos tal cual ustedes los venían manejando. Todas las personas que eran parte del flujo, así tal cual van a quedar. Pero obviamente si tienen la necesidad de poder editar o corregir algo, van a poder entrar entonces a editar el flujo, van a poder definir también los aprobadores condicionales y van a poder beneficiarse también como de todo lo nuevo, porque ahora los flujos de aprobación, además de poder estar asociado a una política, van a poder estar asociados a rendidores. Eh, entonces ustedes pueden determinar de qué manera estratégicamente lo quieren usar. Y de hecho si se fijan acá, los flujos van a poder también estar asociados a los gastos o a las solicitudes. Pueden crear flujos especiales para las solicitudes. Entonces, eh, ahí van a empezar a ver como todos los beneficios de, de, este, de este módulo y esta separación de los flujos de las políticas. Sí, de hecho, esta nueva configuración separada nos permite tener eh, flujos más independientes y mucha más flexibilidad al momento de rendir cuando envío al, al flujo de aprobación. Adicional a lo que menciona Diego, cuando ustedes se enfrenten a la situación de entro a la política y voy a hacer el upgrade de flujo, se van a encontrar con dos apoyos. Uno, nuestro asistente virtual que te va a ir guiando paso a paso cómo hacerlo. Y dos, el botón directo a nuestra área de soporte para poder apoyarlos en este, en este cambio. ¿Te parece que mm -hmm. seguimos con la siguiente pregunta? Eh, no. Dice, si tengo creadas unas, unas políticas para la solicitud de anticipos, ¿en la nueva versión debo eliminar estas políticas? Uh, buena pregunta. Como yo les iba comentando, nosotros eh, cuando no existía todavía este módulo de solicitud, ocupábamos las políticas eh, de gastos, las adaptábamos para poder solicitar. Y realmente va a ser un proceso por decir de la manera en que ustedes lo quieran manejar. Si ustedes quieren continuar trabajando con las políticas de solicitud, lo van a poder seguir haciendo. Pero si quieren como adaptar el nuevo módulo, entonces simplemente van a tener que sacar a los usuarios de las políticas de solicitud, porque ya no va a ser necesario que tengan esas políticas asignadas, sino que ahora van a poder empezar a utilizar oficialmente el módulo de solicitud. Y para que el módulo de solicitud les funcione, entonces sí van a tener que mantener como eh, al menos una política que contenga la información que ustedes necesitan para la solicitud. Por ejemplo, fíjense que acá yo tengo una política que llame solicitud eh, onboarding. Y en esta política, yo definí en los campos de informe información que yo necesito para mis solicitudes, como el centro de costo, la fecha de ida, el de regreso, el origen del viaje, el destino, si es que, por ejemplo, para eso ocupo las solicitudes. Y esta política se la asigné también a los usuarios que yo quiero que tengan acceso a esta información. Entonces, cuando hago esto y disponibilizo también, como a través de la administración, en el módulo de fondos, van a poder definir los detalles de la solicitud. Entonces, todo después esto va a permitir que ustedes puedan empezar a utilizar el módulo. ¿De qué manera? Si, por ejemplo, me voy a Rendidor, voy a Fondos, voy a Solicitud y puedo crear entonces una nueva solicitud. Y acá le voy a poner, no sé, viaje a Cochimbo. Voy a poner que es un fondo a rendir y les va a aparecer acá disponible la política que se asignó. Y por lo tanto, cuando van a empezar a llenar la información, también van a ver, por ejemplo, el centro de costo, van a tener la chance de seleccionar voy a viajar del 16 hasta el 19 de junio, el origen es tal, el destino es tal, como dar todos esos detalles. Y ahí de esa manera entonces hacen como la transición de las políticas que previamente tenían, que no es necesario que las eliminen, las pueden como deshabilitar y dejar como estas políticas y configuración para ya poder utilizarlas dentro. De las solicitudes de de gastos. Correcto. Sigamos con la siguiente. Eh, Evelyn nos pregunta: Creo que esto es una de las dudas más recurrentes del último tiempo. ¿Cuánto tiempo más estará presente la versión anterior? Y ahí, como entendemos que eh, esto es un proceso de cambio, que si bien nosotros les estamos mostrando todas las, las funcionalidades muy positivas que traemos, Estamos dando un tiempo a esta adopción, por ende estamos haciendo el traspaso de la nueva versión web por fases. Y hay algunos de ustedes que están en la nueva web app y hay otros que tienen un plazo más para ir adaptándose. Cómo saber cuándo les toca a cada uno de ustedes? Les va a llegar un correo desde nuestra área de marketing avisándoles en qué fecha va a ser este cambio. Y adicional, en la web app anterior les va a aparecer un banner donde va a decir en qué fecha es su cambio. Sumado a esto, a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer webinars semanales, los martes para administradores y los miércoles para rendidores y aprobadores. Entonces, van a tener tiempo e instancias para ir capacitándose en esto que viene. Eh, no sé, sí, si Diego, sí. si quieres agregar algo más o seguimos con la siguiente pregunta. Digamos, súper claro. Perfecto. Juana nos pregunta, hola, ¿qué tal? Nosotros tenemos dos políticas para solicitar anticipos, una por moneda en soles y otra por la moneda en dólares. En este caso, ¿cómo se manejaría con la nueva versión? Aquí te doy el pase, Diego, pero me encanta decir que ahora la configuración es mucho más fácil. Sí, es mucho más sencilla, porque si nos vamos a la administración y a los fondos, que desde ahí vamos a poder administrar las solicitudes. Entramos a la pestaña de solicitud y fíjate que directamente acá tú vas a definir las monedas en las que vas a permitir solicitar. Y en este caso, por ejemplo, yo en, en mi, mi cuenta vamos a poder solicitar en pesos chilenos y en dólares. También se puede incluso indicar un monto límite, que es algo opcional, no va a ser obligatorio. Entonces, tú vas a permitir, eh, tú vas a habilitar básicamente las monedas. Así de esa manera vas a poder controlar en qué moneda se va a poder solicitar. Perfecto. Eh, siguiente pregunta. Sergio Morales, ¿es necesario eliminar la app antigua y descargar la nueva? Eh, ¿Aplicación, aplicación web? No, no es necesario hacer ningún cambio, como mencionamos en la, pregu la pregunta anterior. Lo que va a ocurrir es que se le va a avisar con tiempo cuál es la fecha en la que va a ser el cambio y automáticamente ese día ustedes van a ingresar y ya van a ver la nueva versión web. ¿Sí? Perfecto. Siguiente pregunta, Patricio, ¿puedes explicar la opción de las validaciones predefinidas en esta nueva versión? Ya, perfecto. Ya se nota que estuvieron ahí revisando eh, estas mejoras. Sí, eh, bueno, las validaciones históricamente han sido como eh, una fuente de mucho apoyo a controlar la plataforma, pero a veces la administración no era necesariamente como lo más sencillo. Y ahora el equipo de UI UX estudió bastante la manera en que esto ya se haga más amigable. Una de estas cosas es esta pestaña que aparece acá que dice validaciones predefinidas. Eh, básicamente son las validaciones que la mayoría de ustedes van a querer dentro de su cuenta. Por ejemplo, la fecha de emisión debe ser no vacío, como claramente vamos a querer que siempre exista una fecha, que, que siempre exista un total. Y cuando tú presionas usar validación, o sea, básicamente después solamente vas a indicar, obviamente quiero que esto esté en todas las políticas, si quieres puedes seleccionar alguna. Y después de eso vas a presionar acá el botón verde. Ah, tienes que definir un mensaje, obviamente, porque básicamente la regla ya está prehecha, o sea, no hay mucho que hacer, simplemente el sistema te va a preguntar, ok, ¿en qué políticas quieres agregarlas, en todas, y qué mensajes quieres que aparezcan? Entonces, si estamos hablando respecto a la fecha, entonces voy a decir... Debes indicar una fecha. Gracias. Y ya con eso, presiono y tenemos creada nuestra política. Y así de sencillo, entonces pueden ir utilizando las validaciones predefinidas, las pueden ir viendo para ver de qué se trata. Simplemente casi con dos clics ya están creadas. Y, y bueno, obviamente también pueden administrarlas después desde el espacio general de las validaciones. Para los que conocieron nuestra versión anterior, uno de nuestros mayores upgrades es eh, la vista y lo fácil que ahora es entender la configuración de las validaciones para que ustedes mismos, los administradores, en caso de que necesiten cambiar algo, lo puedan hacer directamente desde ahí. Entonces, sí. seguimos con la pregunta de Angelina: ¿Cómo se puede reemplazar de una sola vez al último aprobador que interviene en todos los flujos? Por ejemplo, al salir de vacaciones, poder dejar un backup habilitado. Esa es una pregunta también súper frecuente cuando recién están conociendo la plataforma y sobre todo cuando hablamos de los flujos de aprobación porque les genera ansiedad pensar en que es que el de contabilidad se fue con licencia, ¿qué voy a hacer? Porque era el último que aprobaba todo. Pero no se preocupen que la plataforma está preparada para eso y desde el módulo de usuarios todos los aprobadores van a tener esta opción disponible. O sea, por ejemplo, si yo administro y sé que, no sé, eh, mí que Diego se me va a ir de vacaciones o con licencia médica, entonces eh, va a ir acá a las opciones dentro de su perfil y van a poner reemplazar aprobador. Y automáticamente en todas las políticas donde Diego sea parte del flujo o las que ustedes quieran afectar, porque podrían ustedes decir, no, solamente en una necesito reemplazarlo, pueden escoger. Primero el sistema les va a preguntar quién lo va a reemplazar, voy a poner aquí a Gretel que me va a reemplazar cuando me vaya de vacaciones. Y entonces después veo en todos los flujos que soy parte, puedo seleccionarlos todos o los que yo quiera y presiono después reemplazar. Y automáticamente entonces se va a reemplazar la figura eh, mía por la de Gretel eh, para que ella continúe con el trabajo mientras yo no esté disponible. Y después el ejercicio a la inversa cuando ya regrese. Así es sencillo. super 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 eh, Seguimos con la pregunta de Damarliun. Buen día. Nosotros trabajamos con integración de Softland. ¿Cuándo se activarán estos servicios en la beta? Súper buena pregunta. Para todos los clientes que trabajan con integración actualmente. Eh... Primero, no hay ningún cambio en, en la integración una vez que se traspase a la versión beta. Van a estar acompañados por su customer success para que para que puedan llevar todo este proceso de transición acompañado. Independientemente de eso, no hay ninguna modificación por ahora en las integraciones, así que simplemente atentos al comunicado y al contacto de su customer success para cuando sea el traspaso de esta de esta nueva versión. Siguiente pregunta, eh, Paulina García, ¿en la nueva versión existe la posibilidad de modificar las cuentas contables y centros de costos? Claro, claro, por supuesto que sí. Si nos vamos a la administración, esto sigue siendo a través de las políticas, eh, perdón, acá, políticas. Entonces puedo buscar mi política, la famosa política de onboarding. Y eh, dentro entonces voy a poder ver el espacio de las categorías donde están las cuentas contables. Entonces si necesito modificar alguna, por ejemplo la de Taxi Uber, voy a presionar editar y voy a ver la opción de poder modificar la cuenta contable, etc. Así que de esa manera van a poder ir trabajando. Y si por ejemplo ese cambio que yo hice, quiero replicarlo en otras políticas, sigue existiendo acá la opción de replicar y... Copiar básicamente este mismo plan de cuentas contables en las políticas que yo seleccione para poder hacer como una actualización ya masiva. Los centros de costo. Normalmente, los centros de costo, quizás no todos lo, lo, lo saben, pero eh, nosotros, el área de onboarding, eh, trabajamos precisamente en la configuración del sistema y siempre dejamos los centros de costo dentro de las políticas porque eso nos permite. Eh, utilizar muchas opciones. Hay empresas que quizás solo utilizan un centro de costo por persona, pero hay otras que utilizan múltiples centros de costos. Y eso puede ir cambiando desde, no sé, el momento en que se implementó seis meses más adelante, quizás van a decir, ah, Diego, ahora sí necesito. Entonces, están dentro de las políticas, están en los campos de gastos, y si presionamos editar en el campo centro de costo, voy a poder ver las opciones, voy a poder eliminar, actualizar, agregar, y eso va a quedar disponible para los usuarios de esta política. Así se maneja. Super, muy claro, Diego. Seguimos con Soria. Existe una parte en donde me informen que tengo un fondo pendiente, así como las rendiciones que tengo pendiente por pagar. Entiende, entendería entonces que está preguntando que tiene fondos pendientes por aprobar, así como las rendiciones pendientes por pagar. Bien. Sí, eh, existe un espacio idóneo para hacer un seguimiento como general de todo lo que está ocurriendo dentro del proceso, dentro del ring de gasto básicamente. Este espacio se llama Global Empresa. Es un espacio donde tú vas a ver todos los informes que históricamente se hayan enviado y vas a ver los que están en proceso de revisión, como también los que están eh, ya revisados. Entonces, si tú, por ejemplo, administras y tú quieres ver cómo, a ver qué pasó, qué es lo que está pendiente puedo poner acá en el estado ver todo lo que está en proceso y puedo ver todos los informes eh, que están en proceso de revisión y si te fijas la columna del encargado dice como quién es el usuario que tiene a cargo esto entonces puedes hacer como un seguimiento general ahora si tú eres aprobador simplemente tienes que entrar al módulo de aprobador vas al módulo de informes y vas a ver en por defecto cuando entras ves todos los informes que tienes pendientes por revisar tú eh, hay un espacio para ver los que ya revisaste, pero a la pregunta entonces tú los vas a poder ver acá. Y también si es que eres aprobador de solicitudes de fondo, también vas a ver las a solicitudes que tengas pendientes por revisar directamente desde tu módulo de aprobación. Bien. Sí. Perfecto. Super. Eh, tenemos tiempo para más preguntas, así que continuemos. Eh... Sí. Shirley nos pregunta: ¿El reemplazo de aprobador afecta a solicitudes pendientes ya existentes o solo a las solicitudes creadas posterior al cambio de aprobador? Buena pregunta. Cuando tú utilizas la herramienta de reemplazo, que fue la que mostramos recién cuando entré al usuario y, y lo quería reemplazar automáticamente, no tan solo lo cambias en los flujos, sino además, si yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y tenía tres informes pendientes por revisar y se hace el reemplazo, esos tres informes pendientes van a pasar a la bandeja del de reemplazante. Entonces todo lo que está en proceso sí se va a ver afectado. Ya, eh, la idea es que que así sea, porque no quede nada como dentro de la bandeja del usuario que esté con licencia o de vacaciones, para que automáticamente la plataforma asigne un nuevo aprobador y se pueda continuar con el proceso de revisión. Así que sí, efectivamente actualice también los informes que están en proceso. Perfecto, así es. Seguimos con Héctor. Nos pregunta si tenemos mejoras en los reportes con esta nueva versión. Claro que sí. Eh, revisemos acá. Fíjense, mira, les voy a mostrar el antes como para que vean un poquito. Eh, este es el módulo de reportería como desde la versión anterior. Eh, teníamos como la opción de poder ir agrupando datos acá según los campos extra, etc. Se ve un poquito así como... Eh, como triste. Pero ahora... El módulo de reportería te muestra ya información valiosa de inmediato. Esto obviamente es producto de estudio y ir viendo cuáles son las cosas que más nos interesan. O Entonces, sea, a mí me encanta este resumen nuevo porque puedo ver cuál es el top de categorías, en qué es lo que más se está gastando dentro de un periodo de tiempo. Ya en este caso, yo lo tengo desde abril hasta la fecha, pero yo puedo determinar cuál es el periodo que quiero estudiar. Y también voy a poder ver, eh, por ejemplo, el top de rendidores, cuáles son los rendidores que más están rindiendo dentro de este periodo. El top de aprobadores, que son los aprobadores que menos se tardan en poder revisar. Eh, puedo ver también acá un detalle cuánto dinero se, está, se procesó dentro de este periodo desde Global Empresa, que es el espacio que les mostraba antes de seguimiento. Eh, cuántos informes hay pendientes por revisión. Entonces, te permite tener como una mirada mucho más global y, al, y como al día. O sea, como Esto es lo que está pasando ahora. Pero adicional, también tenemos el resto de los informes que ya existían. Por ejemplo, este análisis de datos te permite... Ir agrupando información de manera distinta. Yo puedo definir acá el periodo, puedo definir que quiero ver, no sé, esto por eh, por centro de costo, por ejemplo. Eh, puedo filtrar por empleados, puedo ver también los gastos aprobados, los rechazados o todos. Entonces, puedo ir utilizando distintos filtros. Y adicional, fíjense que hay un espacio que me permite ver todos los campos extras que tengo dentro de mi cuenta para poder también usarlos como filtro. ¿Ya? Cuando presiono filtrar, entonces se va a actualizar nuestro gráfico y va a mostrar en, en base a la que nosotros filtramos la información. Y así también van a poder ver categorías, comparación de rendidores para ver en qué está rindiendo fulanito y Sandra, eh, que son de la misma área, y poder compararlos. Y también los tiempos de revisión, que es súper importante, hacer seguimiento cuánto se están tardando los aprobadores en promedio en cumplir con su función. Así que... Eso es un poquito lo que trae ahora el módulo de reportería. Súper, como pueden ver ahí, la reportería y también la exportación ha mejorado tanto en visual como en rapidez de carga. Así que eh, aprovechenla, revísenla y estamos abiertos a recibir todos los comentarios que, que tengan. Quiero agradecer también todas las preguntas que están llegando. Por tiempo no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero por favor aprovechen de llenarnos porque luego nosotros nos contactamos con ustedes haciéndole llegar la respuesta. Seguimos con Patricio. Hola Patricio por acá. Yo ya tengo asignado un fondo mensual. ¿Me podrían reforzar el paso a paso para rendir los gastos? Ya, perfecto. Como tú ya tienes un fondo mensual que podría yo asumir que es una caja chica o fondo fijo, eh, tú vas a tener asignado tu fondo y ese fondo tú lo vas a poder asociar a todas las rendiciones que tú generes. Entonces, ¿cómo sería esto? Si nos vamos acá al módulo de informes. Por ejemplo, acá yo tengo un informe prehecho. Voy a presionar editar. Cuando tú estás editando la información de tu informe, va a haber un espacio que se va a llamar fondo. Siempre y cuando tengas un fondo activo, lo vas a poder ver. Y no tan solo lo vas a poder ver, sino que lo vas a poder asociar. Entonces acá yo estoy asociando esta rendición a mi caja chica y voy a presionar guardar. Al hacerlo y después presionar enviar, el sistema me va a mostrar como una especie de balance. Me va a decir, mira. Tu caja chica es de 500 mil pesos y este informe es de 49.990. Entonces te, va, te vendrían quedando 450 mil pesos. Y así tú tienes como visibilidad de esto y también es algo que obviamente la administración va a poder ver. Así que de esa manera puedes asociar eh, tu fondo fijo a las rendiciones. Sí, es correcto. Seguimos con Marcelo. ¿Se puede ingresar un monto tope por ítem de un usuario para que nos rinda más de la cuenta en un periodo determinado? Si quieres te ayudo yo con esto. Bueno, en realidad sí, podemos asignar tanto al momento de la solicitud por categoría los montos topes para que no supere y al momento de la rendición nos apoyamos con las validaciones que Diego mostró anteriormente. Generalmente, usualmente los topes los asignamos hacia las categorías, que son los conceptos que nos permiten validar que no estemos superando los montos para alimentación, para viajes, para el concepto que tenemos asociado. Así que sí, Marcelo, podemos... Asignar topes por concepto en el momento de solicitar el fondo y al momento de la rendición, nos apoyamos en lo que son las configuraciones de las, de las validaciones. Ahí no sé, Diego, si quieres complementar algo o avanzamos. No, está súper claro, súper claro. Perfecto. Seguimos con Mauricio. Si a un fondo de un trabajador le queda un saldo, ¿puedo asignar ese saldo a otro fondo para un mismo informe? Puedo asignar ese saldo para otro fondo, para el mismo fondo. <laughs> ya, ok. Lo recomendable en ese caso, eh, lo que pasa es que los fondos no es que estén asociados a un informe o a un centro de costo, están asociados a la persona. Entonces, si yo tengo un fondo y, por ejemplo, me queda saldo, eh, ya sea el saldo que sea, yo puedo después crear otro informe y asociarlo al mismo fondo para ya terminar de completar la rendición de ese fondo entonces lo ideal en ese caso no es que tú traslades el saldo a otro fondo sino que se termine de rendir eh, haciendo otro informe por el saldo pendiente ahora si en definitiva quieres hacer como el traslado básicamente tendrías que hacerlo de forma manual o sea puedes ir acá a la administración y vas a ir a los fondos y vas a tener que por ejemplo acá el que tengo de Caja chica eh, está y tú puedes ir a, a abonar o remover dinero dentro del fondo. Entonces, si te queda un saldo y tú lo quieres cerrar para poder después asignarlo a un nuevo fondo, lo puedes hacer. Pero es un proceso manual y yo creo que lo, lo más recomendable es lo primero que te mencioné, que se termine de rendir haciendo tu informe. Correcto. De hecho, rinde gastos tiene la facilidad de, de ciertos por ciertos caminos llegar a la, al, al mismo destino, por decirlo de alguna manera. Así que si en algún momento tienen dudas de cómo hacer algo más óptimo, escríbanos que los podemos asesorar en eso. Seguimos con la pregunta de Ángel Isabel. Hola, buenos días. Para el caso del rendidor, ¿dónde puede ver el motivo del rechazo de un gasto tanto desde la web como desde el teléfono y además de ello, si le llegaría un correo informativo? Muy bien. Todo lo relacionado a tu rendición, a tu informe o a tu solicitud siempre va a estar dentro de tu informe. ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, soy rendidor y tengo varios informes. Por ejemplo, acá tengo uno que tiene, dice, observaciones. De hecho, es algo de la, esto es algo nuevo precisamente del upgrade de la web, porque cuando se devuelve un informe, la idea es que se vea como algo que ya tuvo historia, que me hicieron alguna corrección o sugerencia. Entonces, entre, entro acá al informe. Y todos los informes van a tener un módulo de eh, historial. El historial precisamente lo que muestra es lo que ha ocurrido dentro del proceso de aprobación. Y si, por ejemplo, se te rechazó un gasto, tú vas a ver que tal aprobador rechazó el gasto y va a aparecer el motivo por el cual lo rechazó. O sea, dentro del historial es donde tú tienes que acceder para poder ver esa información. Y si, por ejemplo, tú dices... Eh, tengo una pregunta o tengo un comentario al respecto. El sistema te va a permitir decir, ah, ok, si quieres comentar, comenta acá directamente. Y qué va a pasar? El aprobador va a recibir notificación de que tú escribiste. Ahora, las notificaciones no es como, no es que porque te rechazaron un gasto te va a llegar inmediatamente una notificación. La notificación se va a dar cuando ese aprobador culmine su proceso de revisión. Cuando él termine y pasa al siguiente aprobador, te va a llegar notificación a ti de que. Ah, Pepito terminó de revisar tu informe, ahora está en manos de Gretel. Ah, perfecto. Entonces, ahí tú puedes acceder a la plataforma, revisa el historial y ve todo lo que hizo Pepito. Y ahí vas a poder ver, me rechazó el gasto y por tal motivo, ok, entiendo. O le voy a escribir porque quizás es una confusión. O sea, ahí puedes verlo. Eso. Súper. Seguimos con otra preguntita más, Carolina. ¿Me puedo saltar el flujo de aprobación? Ah, ya, yeah, ok. Los saltos en los flujos de aprobación. Sí, sí se puede hacer. De hecho, ahora cuando vas al módulo de flujos y te toca crear un flujo, una de las primeras cosas que el sistema te va a preguntar, ya, ¿cuál es el nombre? Perfecto, va a ser flujo de administración. ¿no? Si quieres le puedes poner un código, una descripción, etcétera. Y acá aparece la opción omitir, que es precisamente la opción del salto. Para los que no saben qué significa esto, esto activa la opción para omitir a los aprobadores anteriores. ¿Por qué? Porque podría ser que yo sea parte de un flujo de aprobación, pero además se me asigne ese mismo flujo para mis gastos. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el primer aprobador y después de mí viene Gretel y después viene Diana. ¿Listo? Entonces, yo preparo mi rendición, envío un informe de aprobación y. Si está activa esta opción de omitir, me va a saltar a mí mismo, porque la idea es que yo no me revise a mí mismo. Y directamente va a llevar la rendición a Gretel, porque ella sería después de mí la persona que revise. Así que efectivamente puedes hacerlo directamente desde la creación del fondo. Perfecto. Siguiente preguntita. Vamos a ir tomando unas tres o cuatro preguntas más para ir cerrando en términos de tiempo. Nos preguntan si van a seguir funcionando el lector de documentos. Ah, sí, el lector de al Scanit Web que de hecho viene con esta nueva versión. Sí. Sí, o sea, de hecho, eh, como sabíamos, en la aplicación móvil ustedes tienen la chance de poder como leer en algunos países el código de la factura o utilizar Scanit. Scanit es un robot que a través de la inteligencia artificial detecta la información en la imagen, busca cuál es el proveedor, cuánto es la fecha, el monto, etcétera y te ayuda a completar la información del gasto. En la página, eh, en, la, en este upgrade de ring de gastos, eh, ahora puedes también utilizar ScanIt desde la página web. Y esto funcionaría así. Por ejemplo, voy a ir a buscar eh, mi carpeta de facturas. Tengo acá una factura y eh, quiero entonces utilizarla. Entonces puedo poner factura electrónica en mi documento, me va a preguntar el sistema eh, dónde quiero crearla, en qué política, le digo ya, la política de onboarding, y ahí va a empezar Scanning, va a empezar a trabajar y va a empezar a leer la información. Así que vas a poder utilizar Scanning desde nuestra página web simplemente arrastrando el documento y Scanning va a hacer el trabajo de detectar la información y te va a ayudar en menos de 30 segundos a poder crear el gasto y, y ya la información adicional la agregas tú de forma manual. Así que, Correcto. Gracias. Solo para complementar esa parte, adicional de cargar un documento, una boleta, un PDF, también tenemos la funcionalidad de fiscal. Una vez que tú arrastras el XML, ya estés en México, en Perú o en Colombia, eh, vas a poder tomar la información del XML. Así que optimizamos la lectura, ya sea con Scanit, los documentos digitales y además los XML para los países que esto aplica. Sí, súper este buen punto, Gretel. Simplemente acá, si están, por ejemplo, en México, que tienen la lectura del XML de las facturas, lo arrastran también. Y eh, se tiene que ir, obviamente, a la política como tal y se va entonces a leer la información del XML de manera muy sencilla y rápida. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Jan nos, pregun nos dice: Un gasto pendiente de aprobación necesita cambio de aprobador. ¿Cómo se hace? Asumo que es que el informe está en proceso y necesitan derivárselo a otro aprobador. Ya, bien. Si tú necesitas derivar un informe de un aprobador a otro y que quizás no está dentro del flujo, eso implica que tienes que ir a, a la edición del flujo para poder hacer el ajuste, ¿ya? Entonces te vas a ir a la administración. Tengo que mover aquí esto. A los flujos. Y cuando tú editas, por ejemplo, si busco el flujo acá. Eh, y... Edito cualquier cosa del flujo. Voy a decir, ok, ahora vamos a sacar de acá del flujo, vamos a sacar por ahora Raquel, vamos a guardar los cambios. Automáticamente el sistema te va a decir: si modificas el flujo, los informes activos serán devueltos al primer aprobador. Y ahí se va a reiniciar el proceso de revisión de los informes que estén dentro de este flujo, ya, para que pasen por el flujo nuevo. Y entonces actualiza. Eh, perfecto. Eh, vamos con esta pregunta, de Jocelyn, que yo creo que va, es muy repetida entre todos los administradores. No tengo visible la opción de flujos de aprobación como admin. ¿Cómo puedo incluirla? Bueno, ahí Diego nos puede mostrar que simplemente habilitamos un permiso, pero creo que va a ser una de las preguntas que más se va a repetir al inicio cuando nos enfrentamos a esto. Efectivamente, eh, como es un nuevo módulo y es parte de la administración, también está asociado un permiso. O sea, no todos los administradores lo van a tener por defecto. Es algo que se puede activar entonces si yo por ejemplo busco no sé a este usuario y le quiero dar permisos de administración porque justamente necesito que me ayude con todo esto de los nuevos flujos que revisa etcétera voy a ir acá a editar permisos y acá de partida por ejemplo aparece el permiso de solicitud de fondo que esto es para que activarle la opción a este usuario para que pueda ver las solicitudes y si activo administración voy a ver todos los módulos y entre ellos también entonces voy a ver el módulo de flujos y el módulo de solicitudes como administrador para que ustedes puedan acceder a los flujos o a las solicitudes desde la administración poder editar, poder crear, poder como hacer todo lo que necesiten a nivel administrativo así que eso es el motivo por el cual quizás no lo estás viendo, simplemente tienes que activarte el permiso eh, Perfecto eh, Vamos a ir con la última pregunta por términos de tiempo eh, por acá nos pregunta déjame buscar, no la tenía seleccionada Perfecto. Norma nos pregunta: Hola, si quisiera enviar los informes a contabilidad, ¿hay alguna forma de elegir varios y enviarlos todos a la vez o hay que bajarlos de uno en uno? Ahí entiendo un poquito que sería como más recomendación de cómo contabilizar masivamente, plantillas, etc. Exacto. Si nos vamos, eh, probablemente le usuaria que preguntó ya sabía que puede exportar información desde el sistema y efectivamente se puede. Pero ella pregunta, ok, pero tengo que hacerlo uno por uno, no puedo como meter todo lo que se procesó dentro de la semana porque eso es lo que quiero enviar a tesorería para que genere los pagos. Sí, y eso se va a hacer primero definiendo siempre una plantilla de exportación, se pueden crear plantillas de exportación con la información que tú necesitas enviar a tesorería, si es el caso, o al área que sea. Y después, que ya tienes creada tu plantilla, te vas al módulo de exportación. Y desde el módulo de exportación vas a aplicar filtros para traer la información que tú quieres traer. Entonces tú, por ejemplo, vas a decir: Mira, lo que necesito es todo lo que se ha procesado de la semana pasada, porque eso tengo que enviarlo ahora mismo a pago. Ok, listo. Vamos entonces desde el 3 de junio hasta el 9. Ya vamos a decir, como toda la semana pasada. Y adicional, vas a ver más filtros, etcétera. Pero por ahora lo que yo necesito es todo lo de la semana pasada. Perfecto. Y eh, luego entonces presiono exportar y ya voy a poder seleccionar la plantilla de exportación que yo creé o la que estaba creada y que me va a traer toda la información que yo necesito. Entonces después de eso la selecciono y presiono exportar y ya te va a traer la información de varios informes. Así no tienes que hacerlo uno a uno, sino que puedes traer todo lo de un periodo. Así de sencillo. Perfecto. Muchas gracias Dios por esa explicación. También agradecerles a todos por la participación. Estamos muy emocionados de este proceso de cambio que estamos viviendo y queremos acompañarlos para que sea lo más fácil y lo más natural posible para ustedes. Así que les vamos a estar enviando esta, este webinar por correo adicional al webinar. Ahí van a venir unos links para que se puedan inscribir a nuestros webinars semanales que vamos a estar haciendo los días martes para administrador y los días miércoles para rendidor y aprobador. En el correo van los horarios. El martes es a las 11 de la mañana Chile, miércoles a las 3 pm. Cualquier duda nos pueden escribir también a nuestro equipo de soporte y no se preocupen que todas las preguntas que nos mandaron, de verdad, nos faltaron muchos para responder, pero les vamos a estar haciendo llegar la respuesta eh, pronto. Sí, así es. Así como les decía Gretel, muchas gracias a todos por su participación hoy día, por todas las preguntas que nos dejaron. Eso nos deja igual contentos de que están atentos a estas mejoras, a estos cambios y vamos a responder todo lo que quedó pendiente con el equipo de Customer Care. Acá, como les estamos mostrando, están los canales de comunicación con el equipo de soporte. Cualquier duda que tengan o situación, contacten al equipo de soporte que va a estar disponible para ustedes. También recuerden que tenemos tutoriales, tenemos manuales y está todo actualizado para la nueva porque queremos que se empapen de todas estas funciones. Y eh, recordar, obviamente, también que tenemos semanalmente webinars para administradores, rendidores y aprobadores enfocados 100% en, el nuevo, en la nueva web. Así que los martes a las 11 de la mañana, horario Chile, pueden inscribirse. Cuando se termine el webinar y les llegue el link, va a estar ahí como el link para que se puedan inscribir si es que quieren hacer una capacitación. Y los miércoles, para los rendidores y aprobadores, se pueden eh, inscribir en los webinars semanales a las 3 pm de Chile, para que repasen todo esto, tengan chance de hacer preguntas. Eh, y poder entonces empaparse, como les decía, de todas estas nuevas funciones y mejoras que muy eh, felices estamos de poder mostrarles. Así que eso. Bien, pues entonces llegamos ya a fin de nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos por participar, por sus preguntas. Eh, estamos muy contentos y entusiasmados de todas las cosas que también se nos vienen, que a propósito eh, les adelanto que se vienen algunos cambios de esto, por ejemplo, las solicitudes de fondo van a estar disponibles prontamente en la aplicación móvil, pero ya les vamos a mandar información oficial, eh, porque estamos muy motivados de poder ir mostrando todo esto, así que también agradecer a Gretel que nos acompañó hoy día eh, y que vamos a seguir haciendo como instancias como estas. ¿Bien? Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien entonces, cuídense. Chaito.